nombre es Marvin Giovanni Girón Ramírez. Johnny. Primera vez fue en ese tiempo que tenía como 14 años, quizás, no sé, como 14, 15. No estábamos en la iglesia, a ver, los que cerraban los ojos, no salíamos. No conocen un lugar donde podemos ir, solo la cancha. Y le vamos a la grada. Esta cancha tiene muchos recuerdos para mí. Aquella parte de allá, la parte de aquel lado. Ya no prefiero venir aquí, por lo mejor. No he visto otro igual que yo aquí, pues. Solo yo. También ya todo el mundo aquí, los que vienen de mira, se han dado cuenta que yo soy gay, pues ya. Viene aquí a buscar a alguien, pues. Todos los días yo venía, a las 6 de la tarde venía ahí. De ahí, desde que me asaltaron una vez ahí, ya no volví a venir, ya no me salí del grupo y todo eso. Ya no volví a venir a esta iglesia. Mejor me voy a ver allá, como te digo, a la maquinita, ahí estoy hablando con ellos, de ahí, si cierran ahí, a las 9 de la noche cierran, salgo, me voy por otro lado a echarme la cerveza. Ya no solo es una, ya viene otra. Ya después ya quiere ir a la ciudad, después ya quiere ir a pues yo le digo, vamos. Solo me iba a meter a los cines. Solo. A las 4 de la mañana salía. Me iba a fregar hasta el mero centro de Salvador. Vine aquí de goza a los 3 empecé a tomar. En 1997 empecé a. Ya en drogas. Estados Unidos. Y así igual. Bueno, así peor todavía. Porque me iba a las drogas. Me iba a meter a un lugar que era 4 horas de video. Y allí entraba. Aquí las películas a verlas. Conseguir a alguien para ver junto de la película. Estados Unidos y allá me dio hepatitis y yo el examen de 6 meses no me lo hice. Mira, ¿y cuándo vas a ir a sacarme? A ver cuándo. Yo vengo de aquí, de por un lado, Lourdes, Colón. Lourdes, Colón.
¿Usted, qué, aparte de solicitar el examen, qué otra cosa ha padecido? ¿Qué siente usted porque se solicitó el examen? Yo he padecido de la hepatitis B. Ah, padeció de hepatitis B. Sí. ¿En qué año? En el 2004. Luego te voy a hacer un chequeo de todos los exámenes ahorita, ¿no? Para tener ya lo que es el chequeo completo. Aún así, tú te ves sano, pues tenés un peso adecuado para la edad, al examen físico no se te encontró ninguna alteración, ¿va? Digamos, en todo tu cuerpo, ¿va? Me dice el doctor todavía, vos estás más sano que una persona sana, me dijo. Es como yo le digo yo a Jorge, le digo yo, a mí tiene que haber algo, no sé, le digo, qué es lo que tiene qué es lo que tiene que hacerse para que a mí me dijera, para que a mí me convenciera de que yo estoy así, pues, no, o sea, un doctor no me decía nada. Allá, si le tomaron la prueba, pues ya ella solo sería de esperar el resultado de VIH. Porque allá tengo para el resultado que me van a dar de este otro examen, lo tengo para el 1 de febrero. Y ya el confirmatorio. Ajá, supuestamente dicen que es de EPA. El confirmatorio. Entonces acá esta prueba prácticamente la de VIH no se le haría. El hecho que te salga positivo nuevamente no significa de que tú ya te vas a morir, ¿verdad? Ahorita hay pacientes hasta con 17 años que se están tratando aquí en el ministerio, pues sí, ya andan mejor que nosotros, ¿verdad? Y siempre y cuando esto queda pues entre nosotros aquí, nadie se va a dar cuenta a menos que tú permitas que se le diga pues a tu familia, ¿verdad? Ya eso queda en tu propia conciencia, ¿verdad? Lo que es decirle. Nada de que todo lo que vamos a hacer, quisiera que estuviera. El presente sí. Y él conoce su situación. Todo. Todo, todo. Lo conozco a él y me conoce a mí. Porque en estas situaciones sabe que usted es el único que puede Ah, decidir, yo sé que es el que quiere que se dé cuenta de lo que está pasando. No, él sabe todo, todo. Y él es pariente suyo, amigo suyo. Amigos nomás. Pero se lleva bien con su familia. ¿Ah? Se lleva bien con su familia. ¿Tiene alguna ¿Sí? relación con su familia? Sí, también son amigos todos. Él es el único que son. O sea, que si llegara un momento que da positivo, él podría saber. ¿Sí? Sinceramente, yo dije, yo voy a una rutina, ir al hospital y todo eso. Ahorita el diagnóstico ya lo hicieron allá en el laboratorio central. Sí, ya está el diagnóstico. ¿Pero qué piensa de eso usted que le digo que está confirmado el virus en su sangre? Sé que no es una buena noticia, sin embargo, es algo que ya le habían adelantado y se había hecho la prueba, ¿verdad? Pero esto del VIH es controlable. Yo quedé, pues, en shock, pero no me meto. Fue un chequeo general y usted me lo voy a hacer o alguien quiso hacerlo por esto, por esta sospecha o nació de usted la intención de hacerse la prueba. No, alguien me dijo. Primer año, desde ese año no estuve bien. Bueno, el doctor me mandó para acá, como me dieron los resultados de un examen, del examen que me hizo. Ella me dijo que pasara con usted. Pasara conmigo. Todo, toda mi vida como que se fue a la basura. Muy bien.
Estaba viendo que el doctor le dio lo que es la carga para que se haga la carga viral y el CD4, uh-huh, ¿verdad? Entonces, yo creo que ya él más o menos le explicó, ¿verdad? El hecho de que usted tiene que venir totalmente en ayunas, ¿verdad? Para ver cómo es que estamos en cuanto a sus defensas y cómo se está comportando el virus, ¿verdad? En lo que es el VIH, por un lado. Por otro lado, emocionalmente, al momento, ¿cómo se siente? Me puse tan mal, llegué, casi tiro, no me acuerdo si tiré la puerta, me voy para allá atrás, me puse a llorar, me senté en la, salí a la pared llorando. O sea, es algo que lo sentí, es como que te digan a vos, mira, tu mamá se murió, tu papá se murió. ¿Qué sentís en ese momento? Le dije yo a mi mamá todo lo que yo era gay, que me gustaban los hombres, que yo sé que... Y dijo, a ver, y se puso a llorar. No me digas que esto tenés. Estaba así, se puso más mal. Hasta ahí voy a pensar que yo no voy a decir que por esto voy a ser causante de algo que le pase a mi mamá. Ahorita estoy ahí, me siento bien. O sea, estoy como te digo, en qué pienso aquí y allá. ¿Usted ha podido hasta cierto punto sobrellevar la enfermedad? ¿Como que es una diabetes, como que es una hipertensión? Como que si fuera un dolor de cabeza. ¿Verdad? O un dolor de estómago. Pero sin embargo, estoy con aquello que sí. O sea, como te digo, estoy mitad aquí y mitad allá. Y por eso no estoy tranquilo, no estoy con aquella libertad que tenía antes. Pero siempre, ¿verdad? Que el paciente piensa en que no tiene que haber un milagro, tiene que haber un error, ¿verdad? La mayoría sí dice, no tiene que haber un error, dice, no puede ser. Pero por eso le digo, solamente Marvin podría estar... autoexaminándose, decir, bueno, estoy en una etapa de negación o ya pasé esa etapa de negación, en la cual voy en el proceso de recuperación. Yo hasta entonces, yo a mí, o sea, nadie me lo quita de la cabeza. Nadie me lo quita. Yo siempre lo voy a llevar, siempre. O sea, qué mala onda. Entonces, cuando hablamos de VIH o una persona ya en etapa SIDA, ¿verdad que podemos decir? De que si no se toma sus medicamentos, su terapia antirretroviral, sí podemos estar hablando, ¿verdad? De que el virus va a empezar a atacarle o a hacerle su vida más difícil, ¿verdad? Porque esto es parte ya de su diario vivir. Tuve vicios de la piedra. ¿Qué me decía mi mamá? Mira, te voy a llevar a un centro de rehabilitación, a que te quiten eso, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿A dónde quise ir yo? Mire, mamá, yo no necesito irme para allá. Esto es psicológico, le digo. Si yo lo quiero dejar, lo dejo. La piedra lo dejé. La culpa es la peor lo que nosotros no podemos manejar, ¿verdad? Decir, ¿y si yo no hubiera hecho? ¿Y si yo no estuviera? No, ¿verdad? Ya eso lo dejamos a un lado. ¿Por qué? Porque esto ya no lo puede cambiar. Son cambios de conducta y cambios de actitud, ¿verdad? En el cual usted va a tener una actitud positiva para usted. Y las actividades o las cosas que hacía usted antes, probablemente trasnochar, ¿verdad? La cuestión de bebidas alcohólicas vamos a tratar en la medida de lo posible de dejarlo, ¿verdad? Si hay uso de drogas igual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted no puede combinar medicamentos con droga, mucho menos con alcohol, ¿verdad? Ni desvelarse mucho, porque si usted se desvela, el virus es muy,
inteligente, ¿verdad? Dicen que es el virus de los más inteligentes que hay. Y si empezamos a jugar con nuestra salud, entonces sí, ¿verdad? Nos vamos a ver quizás en la pena, ¿verdad? De poderle ver en una cama de un hospital, que es lo que no queremos. Aunque Aníbal Escobar me lo diga, papá. Tiene que ver algo que a mí me diga, estoy en esto, pues yo no necesito decirle a mi mamá, mire mamá, ayúdeme. Si yo me meto en un problema, no voy a buscar a alguien para que me saque de ese problema, porque yo lo voy a resolver. Probablemente usted se ve muy bien físicamente, sus defensas probablemente estén bien, pero no hay que abusar. Porque yo estoy con aquello de que no es, pero sin embargo, estoy con una cuarta parte de que sí, pero no estoy tranquilo, no estoy con aquella libertad que tenía antes. Como le decía, para la depresión, si usted en un momento dado se siente deprimido, trate de distraerse, ¿verdad? Trate de salir, de recrearse, ¿verdad? Si hay algo que usted al momento no ha podido hacer en cuanto a alguna actividad, algún deporte, trate de inscribirse para que usted pueda salir adelante con esta enfermedad. Digo yo, ¿por qué estuve en Estados Unidos y allá no me pudo pasar? Y vengo aquí a El Salvador y me pasó. En cuanto a su alimentación, ¿qué es lo que vamos a tratar de desechar, verdad? Que son todo lo que son mariscos, cócteles de camarón, ceviche, cócteles de concha. ¿Por qué? Porque esto está crudo y esto usted no lo puede comer porque le puede dar una diarrea. Si está acostumbrado a tomar mucha soda, mucho café, mucho jugo enlatado, trate de evitarlo. ¿Qué es lo que usted necesita comer ahorita? Sopita de mora, de chipilín, de espinaca, ¿verdad? Por si le puede dar anemia. Y como le decía, bebidas alcohólicas, olvidémonos de ellas, ¿verdad? Así es que es muy importante que usted se pueda autocuidar. Mientras usted pueda comer más saludablemente, es lo que usted más necesita. Frutas, verduras, ¿verdad? Si puede, pollito, carnita de res. Algo bien importante. Todo lo que es derivado del cerdo, usted no lo puede comer. Las pupusas revueltas, vamos a tratar de evitarlas. Pero me dice, ¿qué voy a comer? Pupusita de queso, ¿verdad? Con frijolitos, porque eso es muy importante que usted pueda aprender a que su calidad de vida mejore. Como me dijeron, mira, no andes comiendo cosas de la calle, no andes... O sea, como a mí esto me va a prohibir a seguir mi vida. Pues. Alguien me va a prohibir algo de que, mira, no tomes esto, no comas esto, el único voy a ser yo. Nosotros aquí en VIH tenemos tres aspectos muy importantes, que son la fidelidad mutua, uso del preservativo y abstinencia. Es, ¿verdad? Si usted es fiel a su pareja, va a tener una mejor calidad de vida. Y si usted, ¿verdad?, tiene su pareja, pero es cero discordante, ¿qué quiere decir? Que su pareja es negativa, ¿verdad? ¿Cómo lo va a proteger? Con el uso del preservativo. Bolía, cualquiera le puede decir, mira, tengo cáncer. Es algo que vos podés decirlo, pero yo cómo le voy a decir a alguien, pues ya me siento mal. No quiero que nadie tenga lástima por mí. También tenemos un grupo de apoyo, ahí brindamos igual charlas, ¿verdad? Consejerías, ¿verdad? Para que usted pueda tener una mejor calidad de vida. Tenemos desde jóvenes de 13, 14, 15 años hasta señoras de 70, 75 años, ¿verdad? Las cuales han sido infectadas de VIH, pero con el grupo de apoyo han salido adelante. ¿Y por qué puta puedo andar yo buscando una ayuda de alguien que no me mandó a hacer eso, que no me mandó a que yo contrajera eso? Pero ellos no me van a quitar lo que yo tengo, ellos no me lo quitan. No van a hacer que yo me sienta bien. O sea, nadie va a hacer que yo me sienta bien. Si voy allá, ¿dónde? Entre amigos, ¿es? ¿Qué voy a? Miren, necesito que me ayuden, que ya no quiero que esto me prosiga, sáquenme de la cabeza, que ya no me quiero meter con nadie. Quiero ser un sacerdote, quiero ser una monjita, quiero... O sea, no quiero pensar en ninguna mujer, ningún hombre. No quiero tener relaciones sexuales. ¿No me van a ayudar? O sea, un grupo de esos...
que me ayude a ser amigo nomás. Yo hace 3 años me hice la prueba y salí positivo y pues desde entonces Samuel me recomendó venir, que viniera aquí. Bueno, entre amigos hace trabajo en diferentes áreas. Una en toda la parte de incidencia política, que es, formamos parte de la Comisión Nacional de Monitoreo y Evaluación, formamos parte del comité creador del Plan Estratégico Nacional 2011-2015, formamos parte del Mecanismo de Control de País, en la área política, en la área de acompañamiento y asistencia en relación a VIH, hacemos pruebas de VIH, buscamos nuevos casos, y tenemos un mecanismo de acompañamiento que es, identificamos casos y nosotros llevamos a la persona al hospital y le ayudamos a toda la transición inicial para que sea más fácil. Y hemos comprobado que una persona que es acompañada a su primera consulta no se retira del sistema, entonces por eso lo seguimos haciendo. El equipo de trabajo somos 9 personas, ¿verdad? Es un equipo bastante bueno, muy muy preparado. Nuestro personal en cualquier parte donde se para está muy bien recibido por la calidad de la información que manejan y la metodología se presta para poder recibir grupos bastante grandes. ¿Y aquí? ¿Cómo es? Aquí la... no, aquí no hay reuniones. No hay reuniones. No. Aquí solamente es a nivel de atención. Alguien viene, quiere expresar sus inquietudes, sus dudas, sus preocupaciones. Entonces cualquiera de nosotros, de los que estamos... que somos consejeros, atendemos, platicamos, empezamos a hablar de lo que las preocupaciones que yo tengo, si quiero informarme de algo, o sea, se hace más personalizado, así como lo que estoy haciendo contigo, por ejemplo, eso es lo que hacemos nosotros. Es el trabajo de las instituciones y de las personas que hacen un trabajo de consejería, por ejemplo, ¿verdad? Para poder concientizar a la persona de que tome las mejores decisiones, ¿verdad? Porque lo que importa es que si esa persona quiere seguir viviendo, entonces tiene que tomar acción con su misma, ¿verdad? Entonces va a depender de mí, ¿verdad? De cómo, como consejero, yo transmito esa información a la persona que está en una condición de salud inestable para que pueda mejorar su calidad de vida. De por sí, cuando me dijeron, cuando yo pasé, que me dieron el primer resultado, pasé a la charla, viene la doctora y lo que me dice fue, mire, usted visita una iglesia. Y yo le digo yo, sí, de vez en cuando. Pues en este momento necesita más, porque viene el otro examen y debería ir a arreglar las cosas con Dios. Tal vez le puede ayudar a que la segunda prueba le salga negativa. Y bueno, yo decía yo, bueno, no sabía nada, pero decía yo, ¿cómo puede ser eso? Si me salió positiva, ¿cómo me va a salir negativa en la segunda? ¿Cómo se van a equivocar también? ¿No? Pues solo me quedé en eso, pues. Reconcíliese con Dios para que le ayude a pasar esta prueba. Pero que lo importante de esto es la paz interna que te queda a ti, y cuál es el compromiso que tú adquieres más adelante. ¿Verdad? Puede ser de que tus conductas o tu forma de ser puedan ir cambiando o cambien, pero ¿a qué te comprometes también a hacer con la demás gente? ¿Cómo voy a apoyar a otras personas que están en mi misma condición, ¿verdad? O que no lleguen a la condición en la que yo me encuentro. Entonces sí, yo pienso que sí ayuda mucho en términos espirituales, ¿verdad? Hablar de VIH-SIDA en El Salvador necesariamente es hablar del Hospital Rosales, porque en este hospital se diagnosticó el primer caso de SIDA en El Salvador en el año 1984. A lo largo del tiempo hemos visto
crecer esta epidemia, ciertamente desde fines de los años 90 hasta en la actualidad, ¿no? De que de los más de 25.000 casos que ha registrado el Ministerio de Salud, la mayor parte de ellos han pasado por este hospital. Hace poco más de 10 años, en el año 2000, que se inició la terapia antirretroviral. Fue en este hospital, pues, en donde las primeras personas recibieron terapia antirretroviral en El Salvador. Y por sus pasillos, por sus salas, han desfilado, pues, hombres y mujeres con VIH, algunos, pues, que gracias al tratamiento recuperaron la salud y llevan, pues, vidas saludables y productivas. Pero sería miopía de nuestra parte ignorar, ¿verdad?, que la mayor parte de ellos fallecieron, ¿verdad? Ya sea porque la terapia antirretroviral no llegó a ellos o no llegó a tiempo. Cambió toda mi vida desde hace 3 años. Todo cambió para mí. No, fue en los tiempos de andar fregando. ¿En qué forma me transformó? Ya no ha sido lo mismo como de antes. Se lo dije en un momento que andaba en una borrachera, se lo conté todo a mi hermano, se lo conté. Nos sentamos y hablamos, incluso ahí estaba mi hermana que es la que me llevo mejor con ella, ella entiende todo, ella fue un paso. Para mí, siento que fue un paso muy importante que di ahí. Me desahogué. La colonia es algo con más libertad también. Que cualquiera se da cuenta, cualquiera sabe y me hablan, bromean, y yo también. Y incluso enfrente a veces mi mamá bromeamos. Hoy mis hermanas tienen más confianza conmigo. Prácticamente me estoy abriendo ante todo el mundo, ¿verdad? Pero no me importa. Como dice el dicho, lo sabe Dios, ¿por qué no sé? Pero me siento bien. Me siento bien así como soy. Me he visto como me tengo que vestir. Solo que a mí nunca me va a ver que voy a andar caminando raro, que hablándole directamente, ¿no? No, así no soy yo. Pues así siempre va a ser toda mi vida, ¿sí? Fregar hasta que encuentre a alguien. Como dicen, Bavaria mamá, hasta que sentés cabeza. A ver cómo dentro de unos años más, a ver cómo también. Si sigo igual, ¿sí?